El día de hoy te traigo una alternativa a estas aplicaciones que nos permiten tener un acceso remoto a otra computadora, como lo sería TeamViewer o AnyDesk. Estos servicios antes los podíamos utilizar con mayor accesibilidad, es decir, con la licencia comercial. Y es que ahora esas aplicaciones, hasta hace algunos meses, están limitando un poco el acceso cuando no estamos pagando por ella. Es por ello que el día de hoy te traigo una alternativa, sobre todo, en mi caso, yo la utilizo bastante para lo que sería el soporte técnico, ya que con esta me conecto a cualquier computadora de cliente y puedo solucionar su problema sin tener que trasladarme hasta ese lugar. Y por ello me di a la tarea de buscar la mejor herramienta, pero que además nos permita realizar más cosas con acceso remoto. Así que déjame presentarte a Vika. Vika es un programa de acceso remoto y esta es completamente segura, ya que toda nuestra conexión es cifrada y además tenemos una respuesta bastante rápida con una baja latencia y hasta en una resolución 4K. Es muy fácil de utilizar y así que vamos a conocerla. Sin más palabras, vamos a darle. Simplemente vamos a ir al enlace que te dejo en la descripción de este video para que te lleve la página oficial llamada Vika. En esta página vas a poder encontrar más información acerca de este software. Lo vas a descargar y lo vas a instalar. Como puedes observar, funciona para Windows, macOS, Android, iOS. Una vez que lo hemos descargado, vamos a ejecutarlo. Le damos aquí donde dice acepto los términos de licencia y le vamos a dar instalación por default. Esta instalación la debes hacer tanto en el equipo que vas a conectarte como el que se va a conectar, es decir, en las dos computadoras. Y como puedes observar, esta sería la interfaz. Aquí lo único que hay que hacer es registrarnos con nuestro correo electrónico y crear una contraseña. Es completamente gratuito. En este caso yo ya lo había hecho, así que simplemente me voy a loguear. Y ahora sí, una vez que ya hemos entrado, como podemos observar en esta parte de aquí, nos da nuestro ID y también nos da nuestro password. Como puedes observar, esto es completamente personalizable. Aquí podrías crear incluso tu propia contraseña. Por ejemplo, le voy a poner 1, 2, 3, 4, una letra L y voy a continuar. Esta sería la contraseña para entrar a este equipo con este ID. Ahora te voy a enseñar cómo puedes entrar de manera más fácil y sencilla. Ok, aquí ya estoy en la computadora a la cual me voy a conectar y lo que hay que hacer es pedirle que nos dé el ID y su password. Así que en este momento este sería el ID de la computadora que nos vamos a conectar. Me voy a ir rápidamente a la computadora desde la cual nos vamos a conectar y en esta parte de aquí voy a escribir el ID de la computadora a la que te quieres conectar. Una vez que lo escribiste, le damos conectar y aquí nos pide el password. Así que también hay que escribir el password. Una vez que lo hemos escrito, damos conectar y como puedes observar, se nos abre esta ventana, la cual simula, digamos que un navegador. Aquí podríamos conectarnos a otra computadora dándole en esta parte de acá y podríamos tener el acceso directamente a otro equipo y tener varias conexiones y controlar varias computadoras desde un solo equipo. Tenemos opciones bastante simples, como ves, tenemos para cambiar la calidad de la imagen. Recuerda que entre más calidad, pues más conexión a internet te va a requerir. Así que yo te recomendaría tenerla en HD o en Ultra HD si es buena. Tiene más opciones, incluso hasta 50 megabits por segundo, pero eso ya te recomiendo, depende de tu conexión. Además tenemos para poder cambiar la resolución del monitor. También podemos cambiar el tipo de color. Los FPS también los podemos cambiar. Esto es muy importante. Esto es muy importante ya que este programa, al ser demasiado rápido, también vamos a poder conectarnos a una computadora gamer y, por ejemplo, estar jugando desde nuestro trabajo y conectarnos a nuestra computadora en casa para poder estar jugando algún videojuego. Tenemos también, por si queremos conectarle algún dispositivo, tenemos también la opción para ver el monitor. Si tiene dos monitores, pues aquí podemos seleccionar qué monitor queremos ver. Y tenemos algunos shortcuts para poder reiniciar nuestro equipo, apagar, cerrar sesión, abrir el explorador de archivos, administrador de tareas, entre otros. Lo importante viene aquí porque aquí podemos chatear. Si estamos dando soporte técnico, por ejemplo, yo le escribo hola, un ejemplo, hola, ¿cómo estás? Y como puedes observar, se le abre a la persona este mensaje y él nos podría responder desde ese equipo. Bien, y a nosotros, como puedes observar, nos llega.
Entonces sería un tipo de comunicación que tendríamos entre nosotros. También tenemos el modo privacidad, que básicamente este lo que hace es la persona a la cual nos estamos conectando tendría que darle en aceptar. Y automáticamente a esta persona se le va a poner su pantalla con este fondo, el cual nos dice que su equipo está siendo controlado con Avica Remoto Control. Y ya si nosotros nos vamos, pues nosotros sí podemos hacer cualquier cosa, por ejemplo, empezar a dar soporte técnico, optimizar el equipo, pero la otra persona solamente estaría viendo una pantalla en negro, ¿ok? Eso sería básicamente el modo de privacidad. Aquí puedes apagarlo y ya puede ver la otra persona su escritorio normal. Tenemos esta opción para poder sincronizar o más bien hacer como una llamada, es decir, podemos escuchar lo que él dice y nos escucha lo que estemos diciendo. También tenemos la opción para poder grabar. Por ejemplo, aquí voy a abrir el menú de inicio, voy a cerrar, abro el explorador de archivos y listo. Ahora le doy a abrir folder por si quiero grabar y como puedes observar, aquí está la grabación. Aquí estamos. Ahí abrí el menú de inicio y abrí también el explorador de archivos. Como puedes observar, tiene todas las herramientas necesarias. Esta opción para poder bloquear el mouse también lo podemos hacer o simplemente transferir archivos desde este equipo. Como puedes observar, aquí está desde esta computadora. Por ejemplo, el video que acabamos de grabar, se lo quiero mandar a la computadora para que veas qué fácil es. Simplemente seleccionas dónde lo quieres pegar, en este caso en el escritorio de este equipo, y simplemente lo arrastro y lo pego y aquí se está pasando al escritorio. Y como puedes ver, en la computadora ya nos ha llegado el video. Aquí podríamos abrirlo. Como puedes observar, de una manera bastante fácil y rápido, puedes transferir archivos de una computadora a otra sin la necesidad de utilizar otra aplicación. Desde esta misma vas a poder transferir archivo. Otra cosa que también podríamos hacer es que, por ejemplo, conectándonos a la computadora, pues imagínate que quieres un archivo y lo tienes en tu PC en tu casa y estás conectado desde tu trabajo o escuela, pues simplemente vas a copiarlo y como si se tratara de la misma computadora, le das clic derecho, pegar, y mira lo rápido y fácil que pega tu archivo desde tu casa o desde donde estés conectado. Vas a poder pasar tus archivos con simplemente copiar y pegar, o también puedes utilizar la opción de arrastrar, es decir, si yo arrastro aquí, lo puedo soltar, como puedes observar, y aquí me dice que ya lo tengo, lo voy a copiar, reemplazar, y como puedes observar, pues el archivo ya lo tenemos en esta parte. De manera fácil y rápida, creo que esta es una herramienta que te va a ser demasiada ayuda, sobre todo si quieres conectarte a tu computadora desde otro equipo, vas a poder hacerlo. El tiempo de respuesta, como ya viste, es demasiado rápido. Tiene 30 días de prueba completamente gratuitos y pasados esos 30 días tienes la opción de poder adquirir un plan, el plan mensual de $5 o el plan anual que solamente te costaría $4 con todo lo que incluye. Así que te dejaré el enlace en la descripción de este video para que vayas a probarlo ahora mismo. Y claro, que no se te olvide que yo soy el tío Master Cambi Fuera. Ya tuve un problema, un error en mi PC. Consternado y confundido investigué en internet. Había muchos canales y ninguno me ayudaba. No tenía la información que yo necesitaba. Master Tutoriales me ayudó con mi problema. Me dio buenos consejos el experto en el tema. Una suscripción le regalé a su canal. Con su ayuda mi PC nada volvió a salir mal.